amigos de Rosita Blog, bueno, en estos momentos nos dirigimos a lo que es la zona sur. Vamos con mi familia y quiero mostrarles un poco de una de las playas, o mejor dicho, una isla que se encuentra en la zona sur. Pero para llegar a esa isla, primero vamos a pasar por San Lorenzo y después de San Lorenzo vamos a agarrar un desvío que vamos a llegar a una isla que se llama Zacate Grande. Luego vamos a llegar a Coyolito. De Coyolito vamos a cruzar en lancha para llegar a la isla. Bueno, yo sé que hay muchas personas que, o de ustedes que saben, ¿verdad?, que en la zona sur hay bastantes playas, que está la playa la isla de la, se llama Playa Grande, la otra que se llama la playa del Guayabo, creo que se llama, otra que se llama El Burro, tiene unos nombres bien extraños, La Vaca, otra que se llama Isla de varias playas en esa parte, pero nosotros vamos, y esas sí están bastante, con bastante gente. La gente, generalmente, bastante gente, cuando son tiempos de calor, o ya no sea calor, porque hay gente que viaja a San Lorenzo solo por ir a tomar sopa de mariscos, porque ahí se salen bastante lo que son los cangrejos, los camarones y el pescado también. Pero nosotros decidimos ir a una isla que se llama Isla de las Conchas. Ahí hay varias playas para que ustedes puedan ir a la que quieran ir. La Playa Grande, por ejemplo, es bien bonita. Yo ya la he visitado, Playa Grande que se llama. Pero nosotros vamos a ir a la que se llama Isla de las Conchas. ¿Saben por qué se llama Isla de las Conchas? Ya les voy a mostrar, porque en Isla de las Conchas hay bastantes conchas. El mar las saca, pero es de las mismas almejas. Cuando se abren, se las comen algo otros, las gaviotas o los pelícanos, entonces quedan las conchitas afuera, entonces es como una playa en la parte de donde debe estar la arena es blanquita, entonces ahí están las conchas. Entonces espero les guste y vayan a visitarla. Hola amigos, ya llegamos aquí lo que es Amapala, después les vamos a hacer las tomas del puerto. Aquí estoy con mi familia, van ahorita ellos a estirar sus pies. Vamos a entrar lo que es, no, es una casa, a tomar un heladito y después vamos a llegar al puerto donde vamos a tomar una lancha para cruzar la playa. Y también ahí está lo que se llama la isla El Tigre Hermosa. Bueno, esta parte de aquí donde ven acá en esta parte, está toda maltratada la calle, por cierto, pero es que este ha sido un relleno. La verdad es que desde aquí empieza lo que es la isla del Coyolito. Pero hace más de 50 años me contó alguien de que la rellenaron, y entonces por eso es una zona habitable y hay bastantes árboles y la pavimentaron, pero la verdad aquí esto todo era agua. Bueno, espero les guste el video y lo disfruten.
subir la piedra. Y se... Para allá, la verdad. Se fue detrás de la piedra. Sí, detrás de la piedra. Bueno, bien jodido, con una vuelta a la piedra. Bueno amigos, espero les haya gustado el video, pues ahí vieron que estamos compartiendo en familia. Se mira un poco oscura el agua, pero lo que pasa es que es cuando, ahorita es tiempo de lluvias, entonces por eso ha estado así como el agua, se ve como húmeda, como si estuviera oscurita, pero la verdad aquí es bien bonito, es transparente, el agua es... Sí les recomiendo que si vienen aquí a Isla de las Conchas, por favor traigan carpa, porque aquí es una isla que nadie... Bueno, todo el que viene trae sus cosas, su comida, su agua y su techo, su carpa, porque el sol es bastante fuerte y aquí no hay donde esconderse. Bueno, espero les haya gustado el video. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal y darme like. Nos vemos en el próximo video.